nombre, cargo y ciudad. Roberto David, vicepresidente del Club Aéreo Valle y gerente del Festival Aéreo del Norte. Esto es para TVN, Roberto. Okay. Cuéntame un poco en el día de hoy, ¿cuál es la actividad que se está realizando acá? ¿Cuál es la importancia de esta actividad? Bueno, hoy día estamos realizando el lanzamiento del Festival Aéreo del Norte. Creemos o queremos que sea uno de los festivales más importantes en el norte de Chile. Chile, por sus características geográficas y por lo que nos toca vivir a diario, estamos acostumbrados cada cierto tiempo a tener emergencias. Y una manera de mantener preparado y estar atento para poder dar respuesta rápida ante la emergencia es congregar a la comunidad aérea, a los pilotos, a los técnicos, a los amantes de la aviación, a que vengan a este tipo de encuentros donde compartimos horas de loza, camaradería, historia, experiencias que nos permiten estar preparados con los diferentes clubes aéreos de Chile, al amparo de la Federación Aérea de Chile, estar preparado para poder responder de manera rápida y eficiente ante cualquier tipo de tragedia o catástrofe natural que lamentablemente nos afecta más a menudo de lo que nos gustaría. ¿Las fechas que ustedes estarían realizando esta actividad? Bueno, los dejamos a todos invitados del 27 al 29, 27, 28 y 29 de noviembre de este año, acá en el aeródromo El Tuqui, que queda en la salida norte de Ovalle. Los esperamos a todos, vamos a tener muchas actividades, van a estar los halcones, va a estar el grupo, el Team RB, que es la primera escuadrilla civil acrobática en Chile, además de otras actividades que estamos preparando, exposición estática de aviones, vuelos populares, en el fondo es una invitación a la comunidad aérea, a los pilotos, y también a toda la comunidad de la provincia de Limarí y en general del norte que quieran venir a acompañarnos, a conocer un poco más de qué se trata el tema aéreo, que de repente la gente lo ve lejano, pero somos súper cercanos. En este club hay mucha gente que trabaja en el día a día en actividades normales y nos activamos en el caso de cualquier emergencia o catástrofe para poder responder de la mejor manera y de la manera más rápida a los requerimientos que tenga cualquier tipo de instituciones, traslado aeromédico, búsqueda y rescate, etcétera.